Y otra cosa es otra cosa. Porque dentro de la realidad hay un poco de fantasía. Y dentro de la fantasía hay un poco de realidad. Como decía mi tía. ¡Bravo! Papá, estoy harta de estos cuentos fantásticos. Yo lo que quiero es la realidad. ¡Oh! 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 Mi amor, nosotros somos la realeza. Esta es la realidad. ¡Oh! ¿Te dije que el sordo iba a cagar la puesta en escena? No, yo no quiero fantasía, yo quiero realidad. ¡Oh! Por favor, gracias. Llamaré a un hada.
¡Oso! ¡Ada! ¡Adita de mi corazón! ¿Dónde estás, Adita? ¡Ah, Ada! Aquí llegué, soberanía, y vine acompañada. ¿Y con quién vino el Ada? Con el Hado, mi marido. ¡Ah! Es un bombón. ¿Me esperas en casita? No, te espero en casota. ¿Qué quieres, soberanía? ¡Quiero conocer la realidad! ¡No! ¡No! Bueno, si quieres te puedo dar una sabanita de cristal, un carruaje, o hacer que Pacheco vuelva a Peñarol. Pero la realidad, no. ¡Eso no me lo pidas! ¡Ajá! Pero quiero pretendientes, realidad, un príncipe caliente. ¡Azul! Verde, de cualquier color a esta altura me viene bien. ¡Pásame ese elixir! ¡No! ¡No, no, no, Misa, no tomes! ¡No tomes! ¡La pipita! ¿Esto es un elixir? No, trapa miel. Y pensaba que me lo habían dicho. ¡Pásame la varita! ¡Quiero un conejo! ¡Que el sordo mudo hable! ¡Piu! ¡Vámonos, Chubby, loco! ¡Piu! Se me rompió la varita y todo. ¡No me rompas el protocolo, eh! ¡Piu! ¡Ay, por el poder de Brisco! ¡Brisco, el mundo real! ¡No! Circonas, Tinelli con la carosa, Carvalho y Jorge Rial, hagan que soberanía conozca el mundo real. Hay que limpiar, limpiar, traigan la aspiradora. Disculpe, ¿no vieron que era ceniza? ¿Ceniza volcánica? No, la ceniza del prócer que se me voló cuando lo llevaba al cuartel de Blandengue. ¡Ay! ¡Aspiramos ser como él! ¡Aspiramos en un reino mejor! ¡Aspiramos la ceniza! ¡No! ¡Tome esto que es para usted! ¿Por qué para mí? Porque es para vos. Ah. ¿Cuál? ¡Están golpeando los portones! ¿Los portones? ¡Llegué al shopping! ¡No! ¡Los portones del reino de la fantasía! ¿Quién osa hacerlo? ¡Ninguna osa! ¡Soy el censista! ¡Otro más! ¿Censista? ¡El que hace el censo! ¿El qué censo? ¡El que anota a las personas! ¡Ascensor! ¡Ascensor es el que sube y baja a las personas! Y una pregunta, ¿usted qué hace acá? Yo estaba en casa mirando a la saibanaba y se me caía la baba y mi mamá me dijo, ¿qué se va a decir que te cae la baba? ¡Estoy mirando a la saibanaba! Y me dijo, ¡desaparecete! Y desaparecí. Y ahora estoy preocupado. ¡Por su madre! No, por Saibanaba. ¿Qué puntaje le puso al Polino, vos? A ver si entiendo, papá. El elixir trajo a la ceniza trajo a la realidad trajo al censista y... ¡Sal de ahí, censista, censista! ¡Sal de ahí de ese lugar! Soy censista, simpático, sincero y siniestro. ¡Siniestro! ¡Siniestro los dientes de acá! Ah. ¡Permiso! ¡Alto! ¡Permiso! ¡Alto, le dije! ¡Permiso! ¿Por qué sigue caminando? Porque me encanta que me digan alto. ¡Ah! ¡Es un vejiga! ¡No! ¡Soy bebé vejiga! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡No queremos ver la realidad, mi... ¡No! ¡Espera, papá! Es una porquería esto lo que estamos viendo. Pero detrás de todo eso tiene que tener algo escondido. ¡Muéstranos! Bueno, está un poco fría la cantera, no sé ahora. ¡Sí, muéstranos! ¿Es grande o es chico? ¡Estándar! ¿Qué capacidad tienes? Digamos que no tiene 10 gigas, pero giga. ¿Ah? Es como el wifi. No se ve, pero te conecta. ¿Ah? ¿Pero llega a lo profundo o se queda a lo superficial, mijo? Y depende del puerto. ¿Usted ve? ¿Ah? ¡Basta ya! ¡Muéstrale de una vez! Bueno, está bien, toma, anda llevando pa' hoy tu tía. ¡No! ¡Ha bombado de cero la calor! Habla con el pensamiento. ¡Claro, mijo! ¡Que no encuentre su pensamiento! ¡Seguro! ¡Dinos algo profundo! ¡Ah! Poesía. Tírate un pe. Tírate un paso. Tírate el lo. Tírame el lo. ¡Tírate un pe! ¡Tírate un pe! ¡Y tírate un do! ¡Y tírate un do! ¿Y qué se forma? ¡Ya me lo tiré! ¡Ah! ¡No me puedo ver! ¡Pero si así huele la realidad! ¡Estamos regalados! ¡Piu! ¡Dinos una reflexión, algo lógico! ¡Piu! ¿Cómo te digo una cosa, te digo la otra? ¡Ay! ¡Pero es mi mismo pensamiento! ¡Ay! ¡Bienvenido a nuestro reino! ¿Y qué reino es este? ¡El reino de los gnomos! ¿Y viven aquí nomás? ¡Nomás y gnomos! ¿Y cómo se trasladan? ¡Y nos movemos para acá! ¡Y nos movemos para allá! ¡Diario, diario! ¡Tengo el diario! ¡Ah! ¿Qué diario es este? ¡El gnomo diario! ¡Carnaval! ¿Qué conjunto te gusta? ¡Los gnomos sapiens! ¡Ay! ¿De Murga? ¡Gnomolandia! ¿Y de humorista? No me interesa esa categoría para nada.
los mismos gustos. ¿Te gustaría ser mi novia? No, me gustaría ser tu novia. ¡Ay, somos novios! Bueno, a ver, hagamos un banquete para celebrar la llegada del vejiga este, a ver. Este banquete no me lo pierdo por nada del mundo. ¡La bruja gorda Berry! Sí, quiero cenar con la realidad. ¡Y sentarme como mi padre en el trono! ¿Querés sentarte en el trono? ¡Sí! Tomá. Gracias. ¿Qué le diste, mijo? A tibia ciruela. Oh. ¿Sabés cómo va a quedar ese trono, no? ¡Mozo! ¡Y la cena está lista! ¡Señor Gnomos Capelletti! ¡Gnomos nietas! ¡Señora Capelletti! ¡Gnomos tachones! ¡Señorita Capelletti! ¡Gnomos! Sí, Capelletti. ¿A usted le traigo H2O? No, tráigame agua. Ah, muy bien. ¿Y desea algo más? Deseo para comer papas fritas, pero antes de sacarle la cáscara me gustaría que las pusiesen en la ventana. ¿En la ventana? ¿Por qué? Porque afuera hace un frío que pela. Bueno, a ver usted, ¿de qué trabaja, vejiga? Yo trabajo en el pavimentado de carreteras. ¿Asfaltado? He faltado algunas veces, pero casi siempre voy. Ay, además de eso, ¿qué hace? Bueno, él canta tango. Ay, qué maravilla. A mí me baila. ¿Eh? Digo, no, yo bailo. Ah. También juega al fútbol. ¡Ay, qué maravilla! Oh, y aparte todo eso es algo productivo, vecina. Sí, papá, es doctor. ¡Ay, pero qué maravilla! Y sale en carnaval como vos. ¡Ay, quién me está jodiendo! ¡Estamos regalados! ¡Estamos regalados! ¡Estamos perdiendo el rumbo! Volverá. ¡Se enredaron! ¡Vecina, te voy a reventar! ¡Mira, no! ¡Espere, soberano! ¡Le traje regalos para todos! ¡Las dote! Las dote me los diez van a hacer. Tome, este regalo es para usted, pero no lo abra. ¿Y para mí qué trajo? Le traje este álbum de figuritas de Barney, con las mejores figuritas. Barney en el parque, Barney en el prado, y la más difícil de todas, Barney en la carpintería. ¿En la carpintería? Porque está Barney sango. ¿Y a mí qué me trajiste? ¡Ay, a vos te traje estos lentes! Para ver la realidad. ¡Oh! A ver. ¡Ay, cuántos robos! A ver. ¡Ay, un niño pidiendo en un semáforo! ¡Ah, eso no quiero ver la realidad, mija! ¡Pah! ¡Mira ese tipo cómo le pega a la mujer con una aspiradora! Oh, ¡pero eso es violencia doméstica! No, electrodoméstica. ¡Alto, no se vaya! ¡Nos venimos a detener! ¡No huyan, no huyan! ¡Somos la autoridad! ¿Qué hacen? ¡Estamos en una ópera! ¡Tipo! Y toda la Catalina con ese solo. Escuchame una cosa. Estamos buscando un ser de la realidad. Hable ahora o calle para siempre. Como cuando vivía en el interior y ahí vi una callecita de pedregullo. Y vino la intendencia y la pavimentó. ¿Y eso qué tiene que ver? Y ahora es calle para siempre. Disculpe, señor, ¿qué es esto? ¿Una racia? De nada. No, esto no es una racia de ninguna manera. Estos son dos racias. ¿Cómo dos racias? Sí, la racia negra y la racia blanca. Claro, ¿y si lo lavamos con Neves? ¿Qué pasa? Nada, el blanco queda blanco y el negro queda negro. ¡Vamos arriba la mano, que esto es un asalto! Estamos en vivo y en directo transmitiendo un hecho delictivo. Para si no hay sangre, no hay noticias. Ah, déjame aprovechar para mandar un saludo a la barra que me hace el aguante y a la barra de jabón que me abandonó. ¿Pero usted es chorro profesional? Claro, yo aprendí en la escuela de la calle. ¿De la calle? Sí, con el cookie robamos juntos. Ah, oh, discúlpeme, pero no tenemos más tiempo. Escutito, llega el ministro, bicho, no, mi ministro, diga algo. Guachiturro. ¿Qué dijo? No sé, ¿estará hablando en inglés? No, estoy hablando el idioma gnomo. Señor ministro, ¿es cierto que no hay policía? No, policía no hay, pero ya vamos a traer, ya vamos a traer. ¿Es verdad que no hay chalecos antibalas? Bueno, chaleco antibalas no hay, pero ya vamos a traer, ya vamos a traer. ¿Es verdad que no hay drogas en Punta del Este? No, drogas no hay. Pero ya vamos a traer, ¿eh? ¡Ya vamos a traer! Bueno, ministro, despídase de toda la gente. Bueno, renuncio y en bicho, bicho yo me convertí. Y ministro soy. Vení, flaco, hacemos una nota porque si no te corto, dale. ¡No, corten! ¡No, no, corten, corten, corten! ¡Ay, mirá! ¡Me cortó! ¡Ay, qué cicatriz! ¡Pero soy hombre! ¡Qué cicator! ¡Querida! ¡Querida! ¡Querida, llamame después que estoy acá con un futuro difunto, nena! ¡A ver! ¡Ay, los lentes! ¡Ay! ¡Llamemos a una ambulancia! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¿Por qué la ambulancia se mueve así? ¡Porque son la emergencia móvil! ¡Hola, hola, hola, hola! Estamos transmitiendo para la 106.7 en el ranking. Te cortaron el dedo por boludo, metizo. ¡Hola, hola, hola! ¿Y vos quién sos? El médico de radio. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ah, oh, no! ¡Este hombre estaba herido! ¡Está bien herido! ¡Le cortaron el dedo! ¡Le cortaron el brazo! ¡Le cortaron el celular! ¡No!
celular, no me lo corté, ¿eh? Me voy, mi amigo. Cuídate. ¡Ay, mira! ¡Se me fueron los números, amigo! No, pero hay sangre, no hay sangre, porque si no hay sangre, a mí me baja el rating. ¡Hay sangre, sí! ¡Sangre! ¡Sangre! Y ahí llega la sangre aclamada por toda la gente que dice... ¡Ay, chicos! ¡Llegó la star! ¿Y por qué la star? ¡Ay, porque baja el rating cuando yo no estoy! ¡Salpica la sangre! ¡Salta la sangre! ¡Se desparrama la sangre! ¡Toma sangre esta planta! ¿Y esta planta para qué? ¡El hecho de sangre! ¡Toma este duchero! ¡Ay, esa duchita por qué! ¡Para el baño de sangre! ¡Corre, la sangre, corre! ¡Catanga la sangre! ¡Alto, sangre! ¡No! ¡Mira conmigo! ¡No! ¡Te meteré presa! ¡No! ¿Pero por qué respondés todo que no? Porque soy RH negativo. ¡No, sangre, no te me vayas porque a mí me baja rating! Esto es un delito menor. ¡Esto es un delito menor! ¡No! ¡Delito menor! ¡No existen los delitos menores! ¡Existen los menores que cometen delitos! ¡La bruja Urmaberri! ¡Porque a los menores hay que imputarlos! ¡No alcanza con putearlo, asegurice! ¡Hay que meterlos presos! ¡Cállese la boca! ¡Vamos, Uruguay! ¡Ya saben qué hacer! ¿Pero qué están haciendo? ¡Levantando firmas! ¡Y usted no levanta firmas! ¡No, estoy tuiteando con el gangoso Larrañaga! ¡Ah! ¡Me firma! ¡Me firma! ¡Es acá! ¡Vos te mandaron, mijo! ¿Por qué querés la firma? Era solo un autógrafo. ¡Ay! Estamos perdiendo los valores. Sí, a mí me robaron la billetera, el reloj y la bombacha rosada. Se la quedó recogida. Mi amor, este tipo no te sirve. Lo que vos necesitas son otras propuestas de matrimonio. ¡No! Yo me quiero quedar con la realidad. Los demás son todos unos tapas más. ¿Y qué hacen en la realidad? Miramos televisión. ¿Y después? Miramos tele. ¿Y después? Miramos TV. ¡Ah, qué cantidad de cosas distintas que hacen! ¿Y ustedes qué hacen? Bueno, jugamos en el bosque con la familia. Al Family Game, al PlayStation. Nintendo. Nintendo Wii. ¿Y cómo se comunica? Por un laptop. Un laptop largo, un laptop corto. ¿Y vos tenés Twitter? Sí, son chiquitas, pero son mías. ¿Y chateás? No, si me las achato más, desaparecen. ¿Y yo tuve? ¡Tuviste y te la sacaste! ¡Qué joda! ¡Mail! ¡Mail! ¡Es Gmail! ¡Ah, Google, Google, Google! ¿Esta es tu cultura autóctona? Sí, en la realidad todos tenemos auto. Ah, están empeñados en aprender. Empeñado hasta las pelotas. ¿Sabes que me tenía bombo con mi hija vejiga? Vos te vas a ir derecho para la jaula, ¿sabes? ¡No, la jaula no! ¡Que voy a parecer un pajarito! ¡Espío, tío! ¡Ay, es mi gorrión! ¡Es mi gorrión! ¡Soy tu pajarito amarillo! ¡Vení para acá, pajarito amarillo! Mi amor, tenés que ceder un poco, porque si no, no vamos a hacer un reino de primera. ¡Soberano! ¡Llega el gran pretendiente! ¡El capitalisti! Venimos por su hija soberanía. Le ofrecemos un negocio con minas. Esta es Aratiri, es una mina de hierro. Esta es Valencia, esta mina vale oro. Y este es el travesti petróleo. Cuando lo perforen, van a dar un gas natural que... Sí, pero con ese agujero nos vamos a llenar de plata. Vas a ser un país de primera, cuchicuchi. Yo tuve una novia que tenía la delicadeza y la belleza de Aratiri, la sensualidad y la hermosura de Valencia. ¿Y por qué la dejaste? Porque tenía algo del travesti petróleo que me ponía nervioso. Cuchicuchi. ¡Ay, esto también me pone nerviosa! Creo que llamaré al referéndum. ¿Eh? ¡Andiamo! ¡Porca miseria! Por camino Maldonado llegamos antes, ¿eh? Vamos. Viste, todos me quieren usar. ¡Y todo por tu culpa, vecina! ¡Ay, culpa mía! ¡Ni que se hubiese muerto alguien! ¡Soberano, traen el velatorio de los principios! Sonamos. ¡Murieron los principios, papá! ¡Estamos regalados! ¡Miren, allá viene la procesión! ¿Y por qué aquel viene comiendo vela? Porque la procesión va por dentro. Disculpe que no haya podido traer café para convidarlo. No importa, señora. Usted puso el fiambre, con eso alcanza. ¡No se puede haber muerto los principios! ¡Ay! Siento que los principios me llevan. Siento que los principios me llevan. ¿Por qué decís eso? ¡Se me cachó la pollera del cajón! ¡Vecina! ¡Ve, vecina! Desde que llegaste al reino, es un desastre tras otro. ¡Ay, es que los está invadiendo alguien de un reino extranjero! ¡Soberano! ¡Llega la hada del sur, la reina de Argento! ¡Sonamos! ¡Escondan la realidad! ¡Tráiganme las flores! ¡Ya viene esa a provocarte! ¡No te pongas baboso, eh! ¡Claro que no, mi amor! ¡Soberano! ¿Por qué se casó con una mujer tan fea? Por mis creencias. ¿Religiosas? No, creí que el padre era millonario. ¡Soberano! ¡Qué linda paquita! ¡Qué lindos pastitos! ¡Qué olor a bosca! ¡Cristina, querida! ¡Margarita! ¡Por tu hermosura! ¡Claveles! ¡Por tu sencillez! ¡Claveles! ¿Te la querés clavar? ¡Ay! ¡Eu no fui invitada a esa fiesta! ¡Nada del norte! ¡Nasa! ¡Nasa! ¡Así!
¡Alguien vos se me manda! ¡Ay, meu Deus! ¡Este Mercosur! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, este Mercosur! ¡Ay, ay, ay! ¡Vine hasta aquí para conocer Bebexiga! ¡Ay, Bebexiga, si yo te pego! ¡Y para llevar para mi pueblo un poco de su soberanía! ¡No! ¡No toquen la mercadería si no van a comprar! ¡Tenés la estantería vacía, flaca! ¡No, a mí me interesa! ¡Es de mi interés! ¡Ay, un conflicto de intereses! ¡No! ¡Esto es una guerra! ¡Guerra! Quisiera ser un pez para tocar mi nariz. ¡Acá está! ¡Acá no está! ¡Acá está! ¡Acá no está! ¡Acá está! ¡Está, Baré! ¿Qué hacemos? Y bueno, traje un amigo para que nos aconseje. ¿Un amigo? ¡Obama! Nosotros ofrecerles la paz. ¿La paz de un cementerio? Y vendremos por su water. Pa, este nos quiere cagar, ¿eh? Pero water es agua en inglés. ¡Qué increíble estos americanos! Agarran una cosa tan linda como el agua y la dejan para el culo. ¡Puede ser de sí, grosería! Un segundo. Pero usted dice por cagar porque el culo dijo eso. ¡Venga! Vendremos por su water. ¡Anda! ¡Te bombardearemos las pasteras! ¡Anda! ¡Cerraremos la frontera del Chuy! ¡Anda! ¡Ah, y carnavaleros no van a tener Florianópolis! ¡No! ¡Floripa, no! ¡Esto es una guerra! Quisiera hacer un... ¡Sacar el bueno, ¡rápido, rápido! ¡Preparen los tanques! ¡Los tanques los cortamos a la mitad! ¿A qué? ¡Para hacer chorizo en el medio tanque! ¡La crisis nos tira una bomba! ¡No se preocupen! ¡Estamos blindados! ¡Pero acá no hay blindaje! ¡Bueno, blinden! ¡Blinden! Ah, ¡bueno! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Disfruten este primer premio! ¡No van a ganar nunca en la vida! ¡No! ¡Estalló la bomba! ¡A la mierda, blindaje! ¡No invade la crisis, mira! Ole, ole, bonjour, bonjour, soy Crisis Sarkozy para servirle. Esto es un paraíso fiscal, le. ¡Paraíso nosotros! ¡Nosotros, paraíso! ¿Dónde está la arma? ¡Ya me comí un cajón de manzanas! ¡Mire que arranco con las bananas, eh! ¡Arranco con las bananas! ¡Arranco con las bananas! ¡Cuidado! ¡El ala del sur nos tira una bomba! Gritó cuando no, yo bailo, no, 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 bailo de noche y día. Agachadito, agachadito. No luchemos más, por favor, don Crisis Sarkozy. ¿Sí? Me entrego, me sacrifico por mi reino. No soy como su esposa la modelo, pero tengo lo mío. Pero yo no vine por ti, sino por él. Vamos, bebé. ¡Bebecida! Ahora sí lo dijeron bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Una orgía con qué? ¿Con toda la platea? No son muchos. No, porque con los de la Catalina no quiero usar cucarachitas, no. Soberano, atáquelo con el regalo que le di. ¿Cómo no? ¿Si es así? ¿Qué le diste? Un arma letal. ¿Una bomba? No, un libro de Gorsi con un DVD de Cámara Celeste. Nadie lo puede resistir, mijo, mira. ¡Todo esto es tu culpa, vecina! Ay, no es culpa mía, no. La culpa es mía. Yo soy la culpable. Usted es la culpable de todas. Quise tener pretendientes, ser rica y casi entrego mis valores, mis ideales, todos los bellos momentos. Esos bellos momentos, todos, todos. Ahora me doy cuenta que descubrí el amor y que la codicia es algo intrínseco que nos conduce a la inoperancia y al ansitismo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Soberanía, a pesar de que tenés poco valor de reventa, yo me comprometo contigo. Y yo contigo, vejiga. ¡Vivamos esta fantasía! ¿Y cerrar los ojos a la realidad? ¿Habrá reino para todo? ¿O para naide? ¡Festejen, uruguayo! ¡Festejen! No sé.
los científicos. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Hay mucha gente! ¡Que pasen! ¡Ay, doctor! Tengo un asma tremendo. ¿Qué me recomienda? No fume, no beba y cómprese lentes. ¿Pero lentes para qué, hombre? Porque yo no soy el doctor. Soy el limpiavidrios. A ver, mi amigo, vamos a hacer un fondo de ojo, a ver. Epa, por lo que veo, usted tiene hemorroides. ¿Ah, sí? ¿Por qué no se fija si no tengo catarata? ¡Doctor, doctor, doctor, doctor! En la tomografía de cabeza del turco Abdala encontramos materia fecal. ¡Ya sabía! ¡Tiene mierda la cabeza! A ver, ¿usted es paciente? No, nervioso. ¿Edad? 50 años. ¿Frecuente las relaciones sexuales? Una vez cada 6 meses. Pero mi amigo, yo tengo 5 años más que usted y tengo sexo 3 veces por semana. ¿Pero qué vive usted, doctor? ¿Y usted quién es? El obispo El Tala. ¡Doctor, doctor, doctor! Afuera hay una delegación que viene a hablar con ustedes. ¡Que pasen! Tenemos una misión ultra secreta para encomendarle. ¡Algo muy importante! Le vamos a pedir... ¡terminar con el hambre del mundo! ¡Y no haya más guerras! ¡Y no haya más enfermedades! ¡No! Fecundar el Mesías del fútbol. ¿Qué Mesías? El Mesías del fútbol, el mejor jugador que haya existido. ¿Será nuestro? ¿Y cuando organicemos el mundial en nuestro reino? ¡Seremos los campeones del mundo del año 2030! ¡Lo vamos a reventar! ¿Y la guerra? ¡La vamos a reventar! ¿Y las enfermedades? ¡Cállate, enfermo! ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¿Qué necesitamos? ¡Vamos rápido! ¡Los dientes de Suárez! ¡Algo de Palito Pereira! ¡Los rulos de Forlán! ¡Aquí le traigo los ojos de Lugano! ¿Por qué se mueve? ¡Porque son saltones! ¿Ah? ¡Perfecto! ¡Todo pronto tenemos la fórmula para la fecundación in vitro! ¡In vitro! ¡In vitro en Europa! ¡In vitro en América! ¡Ahora sí! ¡Está todo prontito! ¡Prontito para nacer! ¡Carlitos, como pueda! ¡In vitro! ¡In vitro en Europa! ¡In vitro en América! Al comienzo de la creación del Mesías, nació el patito Pío Pío. ¡Pío Pío! ¡Nació! ¡Es sano! ¡Es fuerte! ¡Es musculoso! ¡Pipa! ¡Es una nena! ¡No! ¿Quién dijo eso? ¡El fan de Wanda fue! ¿Eh? ¡Yo no dije nada! ¡Yo estaba parado ahí! ¡Siempre yo! ¡Todo se va! ¡Ay, me estoy sintiendo mal! ¡Ay, no me aguanta! ¡No! ¡Pero doctor, le pusimos todo! A ver, ¿los rulos de Forlán? Están arriba. ¿Los dientes de Suárez? Están arriba. ¿Los labios de Palito Pereira? Están, pero más abajo. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¡Ya sé lo que faltó! ¿Qué? El pito de la rionda faltó. ¡Silencio! Nadie debe saber que es una nena. Para el que pregunte su nombre. ¡Ese será nuestro pacto! ¿Saben lo que hacemos si alguien viola el pacto? ¡Lo denunciamos a la Sociedad Protectora de Animalitos! ¡Pobre pactito! ¡Ay, qué lindo! Parece un pesebre. Sí, aquel de allá es el burro. ¿Eh? ¡Ay, todo yo! ¡Juana! ¡Ah! Bueno, para completar este pesebre faltaría un cordero. ¡Cordero! Ese es tan caro y no sale ni aunque cumpla 70. ¿Esto qué ha pasado? ¡No puede salir de acá! ¡No puede salir de acá! ¿Cómo que no podemos salir de acá? Yo mañana laburo, loco. ¡Vamos! Gloria al gol. Nació el Mesías. Y en los arcos sufren goleros. Sufren rivales, sufren hinchadas, sufren el gol. Y bueno, sean todos bienvenidos a esta final del campeonato de hoy en fútbol con un atractivo mayúsculo, porque juega que será el futuro crack de nuestra selección, Carlitos, ¿cómo juega? Así ingresa Carlitos, ¿cómo juega? Y estalla la tribuna. ¡Para! Menos mal que está allá, porque si estuviera acá sería un quilombo bárbaro. Ahora ingresa el juez del partido. ¿Qué cobrá? ¡Juez Cholo! ¡Y no cobró nada! ¿Cobró el sueldo? Ahí la comienza el partido, la lleva Carlitos, ¿cómo juega? Fede le hace marca pegajosa, le grita insulto. ¡Pechicaca! ¡Feo! ¡Quietito ahí! ¡Por insultarte me saca la tarjeta amarilla! ¡No! ¡Ah, por protestarte me saca la tarjeta roja! ¡No! ¡Upa, por pelotudo te saco la tarjeta de cumpleaños, no te lo festejamos nada, eh! ¡Se reanuda el partido, la lleva Carlitos! ¿Cómo juega? ¡Ahí está! ¡Le meten una plancha! ¡Se da vuelta! ¡Hace un caño! ¡Hace un copo! ¿Ah?
¡Hace una pared! ¡Ay, cambio! ¿Cambio de jugador? No, cambio de pañal, me cagué. Oh. ¡Hay cambio de golero en el conjunto rival! ¡Y cambio de arcos también! ¡Oh, oh! ¡A ver si haces alguna cosa! ¡Ahí van a tirar el córner! ¡Cuidado con el centro, que es peligroso! ¿Por qué es peligroso el centro? Porque está lleno de churros. ¿Ah? ¡Va al centro! ¡Gordo! Dice tu mamá que te vayas a comer una milanesa en dos canes. ¡Gol de Carlitos! ¿Cómo juega? ¡Cuentita, comienzan los festejos! ¡Festejo! ¡Festejo! Carlitos, vení conmigo que te regalo un cochecito. Carlitos, firma conmigo, soy tu contratista. No, firma conmigo que tengo un andador. Y yo te doy este compilado de los 5 capítulos que estuvo al aire Jungla Mágica. Pero lo que yo le di es mejor. Sí, pero vi a Claudio Fernández cantando y ya se durmió el bebote. Carlitos va creciendo. Carlitos ya es un crack. La copa. América 2029, ingresan los jugadores al vestuario. Vamos a ganar este partido, vamos a ganar la final de 2030, vamos carajo, vamos. Y ahí llega Carlitos, cómo juega Carlitos, ¿eh? A ver, ¿cómo está hoy Carlitos? ¿Cómo juega? ¿Qué hace, maestro? Genial, hice 3 goles. ¿3 goles? ¿Cómo va el partido? Perdemos 2-1, pero jugá conmigo. Carlitos, decime una cosa, ¿por qué te bañaste antes del partido? Y me dijiste que jugara limpio. Carlitos, ¿qué haces si el puntero se te va por la banda? Bueno, si el puntero se va por la banda, le voy a buscar a los cantantes. Dígame, ¿por qué todo el mundo tiene los números negros y el suyo rojo? Porque me llamo Domingo. Sí, con un 32 en la espalda. Porque soy Domingo 32 de otoño. A ver, usted, amigo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¡Feliz! El DT me dijo que soy una promesa de gol. ¡Ah, muy bien, amigo! ¿De qué juega? De golero. Anduvo lento, golero, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Con lo que gano? ¡Ah, gana poco! ¡Y de abajo los 3 palos! Creo que me hice un esguince. ¡Eso no llega a esguince! ¿Y qué es? Es 14. Dígame, ¿por qué tiene una cruz en el traste? ¡El DT me dijo, marcate el 7! ¡Marcate el 7! ¡Ay, disculpen! ¿Quién necesita una masajista? ¡Yo! ¡Muy bien! ¡Adelante, Antonia! Vení, Carlito, que si te agarro te hago purecito. Purecito me va a hacer si te me cae arriba. Pero mira, por favor. No. ¡Ay, muchacho! ¡El test me dio positivo! ¡No, Tato! ¡No jugas por 2 años! No, estoy embarazado. ¡Qué bien! ¡Si es tuyo, negro! ¿Y ya sabés cómo le vas a poner? Sí, si es nena le voy a poner Catalina. ¿Y si es varón? Agarrate. ¡Suerte que vino a tu japilón, eh! ¡Muchachos, hay que ganar este partido por la patria! ¡Y por la familia! ¡Y por mi madre que está allá arriba! ¡Falleció! ¡No, está arriba en la montaña! ¡Ya no consiguió entrada, vieja! ¡Muchachos, acá hay que hacer marca hombre a hombre! ¿Yo cómo hago? ¿Eh? ¿Digo Marco también? Ah. ¡Aquí hay que poner! ¡Hay que meter huevo! ¡Eso es lo que está faltando! ¡El que no tenga huevo que se vaya para casa! Bueno, me voy. ¿Cómo? Al baño, digo. Ah. ¿Alguien tiene una toallita? ¡Toallita! ¡Vamos arriba, vos! ¡Me voy a pegar una duchita! ¡Muchachos, aquí corre, corre, corre! ¡Meter, meter! ¡Vemos los 3 palos pintados de blanco! ¡La mandamos a guardar! ¡Gritamos G.O.L. y abrimos los brazos! ¿Y si mejor gritamos gol? ¡Tienes razón, Morocho! ¡Coordine, coordine, coordine! ¡Ah! ¡Carlitos, estos son un desastre! ¡Pensá en la gente! ¡Carlitos, pensá en el pueblo! ¡Carlitos, pensá! ¡Carlitos, mirada! Que busca la...
Carlitos, qué divino, ya está por salir el pase con los árabes. Está todo prontito. Mirá lo que traje para festejar. ¡Opa, botineras! ¡Hola! ¡Hola! ¡Somos un regalo para vos! Ya vi, sí, que estaban regaladas. ¡Ay, Carlitos! A mí me gustan los animalitos. ¡Ay, es tremendo gato! ¿Te gusta alguna de nosotras? No, ninguna. ¡Ay, no te gustan las mujeres! No, soy Nini. ¿Nini? ¿Ni trabajas ni estudias? No, ni pincho ni corto. ¡No! ¡No te puedo creer que Carlitos sea gay! ¡Se me está unido! No, Carlitos, ¿por qué no me dijiste que era gay? ¿Está todo bien? Es que no soy gay. ¿Ah? ¿Y a qué te gusta jugar? Al fútbol, ¿ah? Siempre con la pelota. Yo quería jugar con muñecas, lo que pasa es que nunca me dejaba. ¡Ay, me quería matar! Me pintaba los labios escondidas. ¿Y en qué te destacabas? Bueno, cuando llegaba a casa y me sacaba los zapatos de taco. ¿Qué? Me destacaba. ¡Senete! ¡Más bien, senete! A Carlitos el rosado le quedaría mejor. Los sabios y relatores tuvieron muchos temores de este gran gay jugador. En 5 segundos estamos en el aire. 5, 4, 1. Comienza otro programa de esta jeta es mía. Cuéntenos qué opina de que Carlitos sea gay, ¿no, Motoyos? Yo estaba en Montoya. ¡Montoya! Montando a caballo, como de costumbre, me he enterado de lo que ha pasado. El fútbol es para machos. En los potreros del fango, los hombres se enfrentan con la de cuero. De esos enfrentamientos surgieron Abigail, Canela, Petru Valeschi... Y Omar Gutiérrez. No, pero Omar Gutiérrez no es gay. Pero era el que le hacía los goles. Ah. Y Fernando Tete. No, pero Fernando Tete no es gay. Pero era el que le hacía los goles. Arcos. Ah. Gracias, Hoyos. Bueno, me voy a Montoya a montar a caballo. ¿Y usted quién es? Caballo. ¿Ah? Muchachos, acá no podemos discriminar, porque si juega bien al fútbol tiene que jugar y se acabó. No importa para dónde patea. En sentido figurado estoy diciendo, porque si entra a la cancha o se sienta. En el banco de suplente me refiero. Ya sabemos que la mira con cariño. A la camiseta celeste, digo. No voy por la espalda y le voy a clavar algo por atrás, ¿no? No me defiendas más, deja. Bueno, ¿y usted, Motuño, qué opina de que Carlitos sea gay? Cuente, hombre. Está enfermo. Poseído por un espíritu maligno, hay que exorcizarlo. ¡Para un poquito! ¿Exorcizarme con qué? Con este pequeño asidio. ¡Ay, papá, qué divino Cecilio! ¡Exorcizame a mí, que te hago de Jessica! ¿De Jessica? Sí, de Jessica Sirio. ¡Ay, a caballo vamos, Palmonte! ¡A caballo vamos, Palmonte! Bueno, esta televisión en vivo. ¡Y en vivo lo vamos a casar! ¿Casarme con quién? ¡Con Antonia! ¿Con quién? ¡La masajista! ¡Ay, se me cumplió el sueño, me Carlito, ¿cómo juega? ¿Acepta como esposa Antonia? No lo sé. Te compro una cervecita de 70 pesos. Sí. ¿Antonia acepta como esposo, Carlitos, cómo juega? Sí, acepto. ¡Ay, qué bueno! Carlitos, si te agarro el arroz, te voy a hacer purecito. Me gusta el arroz. ¿El arroz con palito? Va a tener que comer contenedor porque palito no hay. Bueno, entonces hacemos cucharita. ¡Oh, cucharita! Una pala mecánica, que precisamente... ¿Qué hago hoy a la noche de bodas? No te preocupes, Antoñita, le damos unas pastillitas para dormir caballo. Después viene una tripulación de marineros coreanos, le hacemos una orgía, le sacamos una foto y mañana te divorcias. ¡Pobre Antonia! ¿Por qué? ¿Me vas a comer todita? Sí, pero de a poquito. No importa, tenés hasta que termine carnaval. ¡Oh! ¡Upa! ¡Upa la nena! ¡No, qué upa, Antonia! ¡Vaya, que están regalando franquecito allá! ¡Ay, que tiene la noche, que tiene caracol! ¡Qué divino, Carlitos! ¡Ya te casamos! ¡Ahora están por venir los jeques árabes a firmar el contrato! ¿Y cuándo firmamos? Bueno, lo firmamos el jueves, ah, de bota. ¿Sí? Pues va con el largo de corta. Lo firmamos el viernes. Con veo con V. ¡Lo firmamos el sábado! ¡Exacto! ¡Lo firmamos hoy! ¡Ah, pero se lo van a querer llevar hoy mismo para Arabia! ¡Hoy para Arabia! ¡Pero qué Arabia! Yo quiero jugar mañana. Con la plata del pase, yo te organizo un mundial para vos. Y lo jugás cuando vos quieras. Bueno, está bien. Organicemos un mundial acá, de fútbol femenino. ¡Femenino! Soy mujer. ¿Soy mujer? ¡Soy mujer! ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¡Ay! ¡Te voy a arrancarla! ¡No tiene! ¡Me la voy a arrancar yo! ¡Ay! ¡Llegaron los jeques árabes! ¿Qué hacemos? ¡Hacelos pasar! ¡Se van a dar cuenta! ¿Qué dijo? Que va a dejar la sal y que se le trancó un caramelo Zavala en el paladar. Para firmar el contrato le hemos traído de regalo esta momia. ¡Oh, qué grande, maestro! ¡Momia, ven! ¿No? ¿Solo entiende el inglés? ¡Tután! ¡Come on! Y además le hemos traído esta lámpara maravillosa. ¡Oh,
maravillosa de Polifón, te aviso. ¡Basta de regalito y vamos a firmar ese contratito! Sí, sí, por favor, ¿podría darme su nombre? Hamad Lascad Dadad. ¿Ah, cómo se deletrea? H de Hamad, L de Lascad, D de dedo. ¿De qué se ríe? Muchas gracias. Vamos, que comience la revisión médica. ¿Revisión médica? Pero con qué necesidad, que está bien sanito y bien machito. ¿Quién es Carlitos? ¿Cómo juega? Decile que sos vos, así nos quedamos con toda la plata. ¡Carlitos, cómo juega, soy yo! ¿Qué hace, Darío? ¿Me estás arruchando el personaje? Este año hay un patriciclo. ¡Ya me imagino cómo me van a recibir en el estadio! ¡Todos de pie! ¡Por la emoción! No, no hay tribuna. ¡Quiero ganar! ¿Cuánto quiere cobrar? $2,000,000. ¿$2,000,000? ¡Le pagaré 4,000,000! ¡Está bromeando! Usted empezó. ¡Vamos, revísalo! ¡Ah, pero tiene un tatuaje! Sí, me lo hice hace 2 años. ¿Y sale con agua? No sé, tendría que bañarme. ¡Es judío! ¡No soy judío! ¡Me la agarré con un cierre diente de perro! Ah. ¡Ya está! ¡Firmamos! ¡Soy millonario! ¡Ah! ¡Lo de cuatriciclo me parece que no va! ¡Y parece que Carlitos es como juega! ¡Es mujer! ¿Quién dijo eso? ¡Fue la momia! ¡Todos ya! ¡Elfante! ¡Wanda! ¡Wanda! ¡Basta! ¡Basta! ¡Quiero los deseos! ¡Quiero algo! ¡Quiero! Yo quería llevármela para que fuera mi mujer preferida, la mejor de mi harem. ¿Vos te llevo a vos, Benicio? Vení, dale, dale. No, para. Voy a sacarlo. ¡El que salga el genio! ¡Que salga el genio! ¡Ay, qué estás haciendo! Me froto la lámpara. A ver, ay, pero esa lámpara de 25 watts. ¿Eh? Y de bajo consumo. ¿Cómo saben de lámpara ustedes, eh? Pero después que se calienta, te alumbra toda la noche. ¿Sí? ¡Que salga el genio! Soy el genio de la lámpara preciosa. ¡Mira qué cosa! ¡Genio! ¿Por qué no saliste de la lámpara? ¿Por qué de Polifón? 30 grados, mi negro, me muero. Bueno, dame los deseos. Te puedo conceder 3 deseos, pero tus rivales tendrán 100 veces más. ¡Es que los árabes me dejan libre! ¡Concedido! ¡Quiero tener más dinero y más potencia sexual que este árabe! ¡Concedido! Mire que por razones de seguridad que habla soy yo, pero el jefe y dueño del harem es él. Yo no tengo un mango. ¡No tengo un mango! Y además en el harem, él está capado, es el eunuco. ¡Yo no tengo un mango! ¡No tengo un mango! ¡Y tercero! ¡Quiero pedir que la mujer que más me ama esté para siempre a mi lado! ¡Concedido! ¡Pero yo no te amo! ¡La mujer que más te ama soy yo! ¡Mamá Julia! ¡Vení, papito! ¡No, mamá! ¡Me voy para Villa Rodríguez! ¡Ay, Carlito! Mañana empieza el mundial, ¿vas a ir? Sí, tenía pensado. Te puedo conceder 3 deseos, pero tus rivales tendrán 100 veces más. ¿Puedo? Sí, dale, así terminamos la morada, mira el tiempo. Bien, primero, como mujer quiero jugar el mundial del 2030. Concedido. Segundo, quiero jugarlo con mis ídolos, los jugadores del año 2012. Concedido. Y tercero... Bueno, quiero ganar. ¿Ganar? Mis rivales tendrán 100 veces más, ¿no? Que gane el mejor. Muy bien, que se concedan todos sus deseos. ¡Salva! ¡Calixto Pereira! ¡Mulera! ¡El ruso Pérez! ¡Ay, el Cacha! ¡Ahí la para el Cacha, Areva los Ríos! ¡Atención, comienza el partido! El Cacha espera a Panito, la toca para Panito. Panito espera que se cruce Suárez y la toca Suárez. Suárez busca a Carlita, ¿cómo juega? ¡Carlita, cómo juega! ¡Avanza! ¡Eluda Lucho, cómo juega! ¡Hasta veloz puntero uruguaya! ¡Atención, esta área puede estar! ¡Puede venir! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Tuvo el 50 contra Brasil! ¡Uruguay! ¡Uruguay campeón del mundo 2030! Mientras tanto, nuestros sueños se destruyen, pero jamás voy a aflojar, nadie nos va a parar, vamos a seguir soñando, esta es la verdad. Voy llevando sobre los ojos una ilusión, caprichos y
derretine del corazón. Voy mucho de mi bandera y mi cinta son, desde todos los mostradores del arrabal. Celeste la camiseta de mi ciudad, los pibes en el campito de Campanar, el sueño de la gambeta y de ser un crack. Y aquí se despiden duendes no mociadas, personajes no tan reales, pero a la realidad tan parecidos. Quiero mi vida, locura y ensancho mío.
A mí me gusta la música heavy. Música maestra, algo bien heavy. Vamos para esa platea, vamos. Todos los días.